Si el informador de Eddie decía la verdad, la entrada a la fábrica de robots del acertijo está por aquí. Ay, tarjetas en los matones, claro. Eddie en la cárcel y sigue haciéndome perder el tiempo. Que no me vean, regalado. ¿Tienen todos la tarjeta llave? Sí. Bien, que no se pierda eso. Lo logramos. El murciélago enjauló a media ciudad. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de dos caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco les pagaron. Pero ¿y los del acertijo? Nosotros cobramos. Puedes jurarlo. Bendito sea Enigma y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los nerds en la escuela y les hacía comerse los lentes. Bueno, iba a reemplazarnos por esos robots. Sí, y mira cómo le fue a él. Cuando Enigma salga de la jaula, creo que este grupo de cretinos atávicos ya no se estará enfrentando a su inevitable obsolancia. Los robots. Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Baja y desactiva el mecanismo automático. Uno menos. Ahí están sus computadoras. Si las volamos, no cobramos. ¡Dios, Larry! Vamos, hay que pensar de forma táctica para superar a las máquinas. Esto es mejor que esperar los suministros en Ciudad Arca. Esto es lo peor, la espera. Van dos. ¿Están vivos los robots? ¿Cómo? ¿Están vivos los robots? Es una pregunta sencilla. ¿Cómo van a estar vivos? Creo que técnicamente son como zombies. ¿Y de dónde saca el acertijo tanto dinero? Le gusta jugar en bolsa más que nada. Comprar barato, vender caro. Ese tipo es un genio. Nada de eso. Pirateó el mercado de valores. Decía que podía hacerlo de manera legal, pero que los genios no tienen por qué demostrar nada. Y tres. Regalado. Hora de volver a la terminal. ¿Crees que Gatúbela irá detrás del acertijo después de lo de anoche? ¡Que lo intente! Esa felina entrometida terminará con otro collar alrededor de la garganta. No sé, hermano. Dos caras se metió con la gata y aún tiene las cicatrices. Ya tienes las llaves, Elina. Vuelve a la terminal. Vamos, vamos. Tres llaves. ¿Por qué siempre hay tres llaves? Allá vamos. ¡Aquí hay alguien! ¡Abran todos bien los ojos y encuéntrenlo! Genial. Tengo trabajo que hacer antes de seguir. Sea quien sea, no podrá con nosotros. Batman no está. ¿Quién es ahora? ¿Y si es un fantasma? ¿Y si es el fantasma de Batman? ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? ¡Ah!
está aquí! ¡Ey! ¿Cuántas formas hay de desollar a un gato? Los asesiné. ¿Están todos bien? Aquí no hay nada. Tranquilos, compañeros. No pasa nada. ¡La encontraremos! ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Crees que puedes esconderte? Ay, no. Ay, maldición. ¡Hay un herido! ¡Por aquí! No podemos hacer nada. ¡Está inconsciente! ¡Estén atentos! ¡Te voy a hacer trizas! ¿Seguimos todos enteros? ¡Nada por acá! ¡Cálmense! ¡Todos! ¡Estaremos bien! ¿Lista para morir?
te mataremos. ¿Están todos bien? Nada por aquí. Tranquilos, compañeros. No pasa nada. ¡Ah! Abran bien los ojos. ¡Esto no me gusta! ¡Ve por los robots! ¡Nos protegerán! Se supone que debemos protegerlos. ¡Ay, mierda! Estaba viendo un programa de naturaleza y sale una pantera cazando a un ciervo. ¿Y para qué vamos a engañarnos? El ciervo no es que acabara muy bien. ¿Dónde diablos está? ¿Seguimos todos enteros? ¡Aquí no hay nada! ¡Cálmense! ¡Todos! ¡Estaremos bien! ¡Ven aquí, gatita! ¡Ey, Gatúbela! ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! ¡Eso es! ¿Este tipo está muerto? ¿Dónde estás? ¡Por aquí!
Lo dejo. Mal. ¿Cuántos van? ¡Perdí la cuenta! ¡Son demasiados, colega! ¿Qué le ocurrió? Ni idea. ¡Ahí estás! ¿Lo ven? ¡Ya la veo! ¡Se nos escapa! Voy a ver si el tipo al que derribó sigue respirando. ¡Yo te cubro la espalda! ¡Derribó a otro! ¡Oh, no! ¡Calma! ¡Aún podemos morir! ¡No podemos hacer nada! ¡Está inconsciente! ¡Estén atentos! ¡Podemos con ella! ¡No es Batman! ¡Ojalá Batman estuviera aquí para salvarnos! Ah, listo, ya me encargué de esos idiotas. Ahora por la puerta. Interruptores y símbolos, claro. ¿Por qué nunca hay un cerrojo? Se me dan bien. ¡Ah! ¡Maldita sea! Imagino que habrá que adivinar el orden correcto. Ay, no es eso. Por aquí debe de haber alguna pista acerca del orden a seguir con estos interruptores. Ah, lo logré. Es oficialmente la última vez que hago estas mierdas. Del ascensor activado. Inicia.
haciendo descenso. Oye, Eddie. ¿Dúvela? ¿Dúvela? ¿No estabas en la cárcel? Ja, ninguna prisión puede retenerme. Un segundo. Sí, agente Cash, estaba hablando con mi abogado. Cálmate, Eddie. Te diré lo que haré. Voy a robarte todo tu dinero y a destrozar todo lo que has construido por aquí. ¿Ok? ¡No! No apruebo esa estrategia de defensa, buen señor. ¡Haz anticobot! ¡Al ataque! Adiós, mi felina rival. Thank you.
La venganza es un plato que se sirve siguiendo la inspirada receta de un experto consumado, querida mía. La computadora de Eddie está al otro lado. Hora de cobrar. ¿Acertijo bots? ¿Acertijo bots? Yo niego todo conocimiento de esos acertijo bots, mi querido abogaducho. Hola otra vez, agente Cash. Su ruta es especialmente eficiente esta noche. Nigma. Ay, vaya. Cerrada. ¡Y cifrado! ¡Qué buena suerte! Huella de voz aceptada. Bienvenido, acertijo. ¡No! Gracias, Eddie. ¡No! ¡Nada de acuerdos con el fiscal! Eddie, en la cárcel no necesitas más de $2,000,000, ¿verdad? Allí comes gratis. ¡Para! ¿Y qué vas a hacer con una fábrica de robots ahí encerrado? ¿Tramar algún tipo de elaborado plan de fuga? Por favor, ¿quieres que suplique? ¡Puedo hacerlo! ¡Te imploro! ¡Tu piedad! De acuerdo, Nigma, hora de calmarse. ¡Suelte el teléfono! Adiós, Eddie. ¡Dame la libertad, perro de preso autoritario! ¿Un taser? ¿Es que crees que un taser me amedrenta? ¡Soy el acertijo y no voy a...